Thank you.
Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por su presencia aquí. Disculpen estos pequeños minutos de retraso para intentar acomodar a todo el mundo. Quiero agradecer la presencia de Su Majestad el Rey Simeón de Bulgaria, también primer ministro de su país, un caso único en el mundo, como otros que voy a presentar aquí a continuación, de las personas que han decidido acompañarnos como ponentes. Todos ellos personalidades únicas, a quienes agradezco enormemente que hayan decidido acompañarnos en esta tarde. Este es un debate especialmente interesante sobre la monarquía contemporánea, desde el rey Juan Carlos I al rey Felipe VI. ¿Qué duda cabe que es una temática importante y también de gran actualidad? Y por eso hemos procurado buscar a los mejores. En primer lugar, quiero presentar a Rafael Espotorno. Él fue jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, embajador de España, secretario general muchos años, entre unas cosas y otras, ya no sé cuántos, pero la Casa Real y él eran algo que se identificaba muy fácilmente. Gracias, Rafa, por haber decidido venir. Reapareces después de mucho tiempo y es una muy buena noticia. Estoy jubilado. Ya, pero esperamos que te prodigues un poco más, porque hace falta gente como tú, con sus opiniones y con su sabiduría y su experiencia. Eduardo Serra, que fue ministro con el Partido Popular, fue secretario de Estado con el gobierno de Felipe González. Una de las pocas personas que hay en nuestro país que ha pertenecido a dos gobiernos. Es algo bastante insólito. No tanto como lo del rey Simeón de Bulgaria, pero parecido. Y, por fin, Luis María Cazorla, muy conocido también, humanista, escritor, catedrático, letrado de Cortes, abogado del Estado. Yo no sé si he dejado alguna posición por ahí que me he olvidado, pero ha sido secretario general del Congreso de los Diputados muchos años y, por lo tanto, personalidades de primer nivel. En el caso de Luis, también ha publicado recientemente un par de libros importantes sobre la ley de la corona, sobre el juramento de la princesa Leonor, y es un gran especialista en el mundo de la monarquía, de la Casa Real y de mucha actualidad. ¿Con qué enfoque vamos a hacer este debate? Pues básicamente el de la Fundación Independiente, que, como su nombre indica, procura ser independiente, nada se rehúye, todo se puede tratar, siempre que haya rigor, profundidad, respeto y educación. Y lo más importante también, la búsqueda de la verdad. ¿Qué está sucediendo y cuáles son las opiniones más cualificadas al respecto, que no sean opiniones de salón, sino reflexiones profundas, objetivas y fundamentadas? Dificultades hemos tenido muchas para organizar este evento, porque siempre hay quien te aconseja que no lo hagas. No lo hagas porque, cuidado, esto no es el momento, no procede, a ver quién va a venir, qué se va a decir. Pues aquí vamos a decir lo que pensamos. Algo tan simple como eso, y tan difícil, porque es verdad que vivimos en un país que tiene un poco de plomo en las alas y todo el mundo trata de mediatizarse, automediatizarse, dejarse mediatizar. Nosotros no. Hemos venido aquí en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad individual, también de coraje cívico, porque venimos a dar la cara y a decir, como he dicho, lo que pensamos. Y no va a pasar nada. Lo que pasa es, justamente, cuando no se dice nada, y lo que se deja es que la opinión publicada o la opinión de los políticos en ejercicio, que se confrontan entre sí y utilizan todo, incluida la monarquía, como arma arrojadiza entre ellos, pues puede generar un falso debate y también poner nubes en un horizonte que no deberían tenerlo. En fin, no quiero extenderme mucho más. Aquí vamos a tratar las cosas, como he dicho, con rigor. Vamos a intentar evitar eso que también prolifera, estos
ayudantes que en lugar de ayudar perjudican. Hay también mucha gente que trata de ayudar a la monarquía, a su majestad el rey, seguramente con la mejor intención, pero que consigue los efectos contrarios. Nosotros hemos venido aquí a hacer unas valoraciones objetivas y también a emitir una serie de juicios críticos, porque hay cosas que son positivas, hay cosas que no lo son, y aquí no hemos venido a contar historias, sino a hacer un análisis de la realidad y tratar de establecer unas conclusiones que puedan sernos de ayuda a la ciudadanía, también y por qué no, a nuestro gobierno, al jefe del Estado, a todos aquellos que tienen que ver con lo que aquí hoy vamos a tratar. Y somos ciudadanos libres, vivimos en un país democrático y tenemos tenemos la libertad de poder opinar de todo, como he dicho antes, siempre que haya respeto y siempre que haya objetividad y que haya rigor y profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, ese es el ejercicio que vamos a tratar de hacer esta tarde. El debate lo vamos a estructurar en tres partes. Una primera parte, de naturaleza general, que será un análisis de la monarquía contemporánea, en general. Una segunda parte, que será en particular la figura del rey Juan Carlos I. Y una tercera, que será la figura del actual jefe del Estado, nuestro rey Felipe VI. Durante la próxima hora y 20 minutos... vamos a establecer el debate en la mesa y una serie de exposiciones que serán a preguntas y a requerimiento mío para que sea un poco más fresco. No vamos a hacer ningún discurso magistral aquí nadie, sino que vamos a tratar de interactuar y después la última media hora la vamos a dedicar a preguntas del público, de los que han decidido acompañarnos. Con mucho gusto los integrantes de la mesa tratarán de contestar. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a pasar al capítulo primero, la monarquía contemporánea, y tengo una primera pregunta que me gustaría que contestaran los tres ponentes que hemos seleccionado, y que sería la siguiente. ¿Es el periodo de la monarquía contemporánea del postfranquismo un periodo de esplendor, declive, o neutro y posibilista para la institución monárquica? Así que, sin más, don Rafael Espotorno, tú que has sido jefe de la casa, te toca el primero. Adelante. ¿Tú qué crees? ¿Que yo voy a considerarlo de declive? No. ¿Neutro? No, yo creo que ha sido un periodo efectivamente de esplendor, sin discusión posible, ¿no? Tanto desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y en la medida en que ha supuesto una, a pesar de lo que cree la gente, una consolidación de la monarquía. Es curioso que esta monarquía actual tiene su origen en un momento en donde se producen, yo he identificado cuatro irregularidades extrañas, cuatro singularidades más que nada, en la forma en que arranca esta monarquía, ¿no? En primer lugar, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, desaparecen en Europa unas cuantas monarquías, la austrohúngara, la rumana, la búlgara, variadas, incluida la española. Y mira por dónde, en el último tercio del siglo XX, una de ellas es recuperada, la monarquía española. Una situación bastante anómala y rara, pero que se recupera. Una segunda irregularidad es que esa recuperación se debe a un dictador que es el que decide que España sea de nuevo un reino, lo cual conculca el principio democrático. La tercera singularidad es que esa reanudación de la monarquía, reinstauración, restauración, como se quiera llamar, se produce saltándose el orden dinástico, saltándose al heredero, que según las leyes dinásticas debía serlo, don Juan. Con lo cual también el principio monárquico es conculcado en esta restauración de la monarquía.
Y finalmente, la cuarta anomalía de todo ello es que España, en ese momento, desde luego, y posiblemente ahora, sea un país sin monárquicos. Y sin embargo, con esas cuatro singularidades extrañas, la monarquía española ha funcionado, y vaya si ha funcionado. Por eso yo creo que el balance tiene que ser esplendor, absolutamente esplendor. Muchas gracias, Rafael. Eduardo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo también en la misma línea. Alguien pensará. Lo has apagado. Alguien pensará que no puede ser de otra manera, pero lo que se ha leído de plumas sensatas en los últimos 20 años es una discusión si ha sido el mejor periodo de la historia moderna o si ha sido el mejor periodo de toda la historia. Es decir, yo creo que hay dos factores que deberíamos tener en cuenta. Uno es la historia de España en sí y otra es la percepción que los españoles tenemos de nuestra historia. Yo adelanto mi opinión. Yo creo que en la edad moderna España fue un imperio semejante o más importante del que hoy es Estados Unidos. Y en la edad contemporánea ha sido una historia que ha dejado mucho que desear. Hemos tenido 10 constituciones, 4 guerras civiles. Ha sido realmente un caos, a mi juicio, originado porque aquí no llega el acontecimiento más importante de la historia moderna, que es la Revolución Industrial, y no llega hasta los años 60. Alguna excepción en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, pero como tal industrialización aquí no llega. Eso hace que el español tengamos una historia peyorativa de nuestra historia. Tenemos un concepto peyorativo de nuestra historia. Hay estudios, el Instituto Elcano los hace anualmente, de que somos de los pocos países del mundo que tenemos una idea de nosotros mismos peor que la que tienen de nosotros los españoles otros países. Eso no pasa casi en ningún lado. A nosotros nos pasa. Si juntamos las dos cosas, pues yo creo que se puede entender algo de lo que hablaremos aquí, pero sobre todo se puede entender que, aunque no lo reconozcamos, estos 40 años de... Acércate al micrófono. Estos 40 años de estabilidad, de prosperidad, de libertad y de integración en el mundo no tienen parangón en nuestra historia. De manera que yo creo no solo que es positivo el balance, sino que no hay ningún balance más positivo que el de los últimos años en la historia de España. Gracias. Luis, por favor. Quizá el que tenga menos títulos para estar aquí sentado sea yo, sobre esta materia. Porque tengo que decir, por tanto, que yo estoy muy contento, muy honrado de estar aquí, que cuando Olcese me llamó, cualquier cosa que me pida Olcese, Tetuaní, él y yo de Larache, ya sabéis que los vínculos que queda el antiguo protectorado de Marruecos son verdaderamente firmes y sólidos. Yo dije, voy, que por otra parte estoy muy contento de compartir la mesa con Rafael, cuya trayectoria pública merece todos mis respetos, y que voy a decir con el número uno de mi promoción, don Eduardo es el número uno de mi promoción de abogado del Estado, con lo cual, imaginaros que junto a su brillantísima trayectoria, que esté sentado yo al cabo de algunos años al lado del número uno, pues me hace estar todavía más contento. Mira, yo voy a hablar en términos existenciales. Yo voy a decir lo que yo he visto. Yo llego en el año 74 a Oviedo, de abogado del Estado con 23 años, y todavía tengo que ir a un gobierno civil donde convoco a un abogado del Estado que oigo cantar el cara al sol y que me digo, ¿qué hago yo aquí? Tengo la suerte de ser el número uno de junio del 77 y de letrado de las Cortes. He vivido todas las legislaturas y todavía estoy en activo. He vivido todas las legislaturas. He tenido 8 años la suerte de ser secretario general del Congreso. Y después la abogacía me ha llevado a palpar la realidad de España. Y es verdaderamente en contra de la verdad decir que el progreso económico, social, institucional y de todo tipo que ha tenido España ha sido brutal, brutal. Cualquier dato objetivo, miremoslos de donde lo miremos, abona esta afirmación. La cuestión es la segunda parte de la pregunta: ¿a qué ha contribuido la monarquía? La monarquía ha sido ajeno, ha sido carambola. La jefatura del Estado ha sido una pura carambola que se haya producido esto que yo he apuntado.
Yo creo que ha contribuido favorable y decisivamente. Primero arranquemos de que la perfección es inhumana. Es decir, luces y sombras tiene que haber. La perfección es inhumana. El ser humano y su obra nunca es perfecto. La perfección es inhumana. Y eso cabe predicarlo de cualquier institución y de cualquier titular de una institución y, por tanto, de la monarquía. Pero, en mi experiencia, basada en los datos que acabo de decir, lo que ha contribuido a la estabilidad política, lo que ha contribuido al funcionamiento regular de las instituciones y a la convivencia en momentos muy delicados de las fuerzas políticas. Yo tuve la suerte de llevar al rey, don Juan Carlos, el decreto de nombramiento de Felipe González como primer ministro, de joven secretario general de la Cámara. Por cierto, guardo la pluma. Me la han querido quitar. Hubo un momento, un museo parlamentario, que lo entregué, pero como no se hizo, la revoqué la donación. Entonces, yo creo que para los logros obtenidos por España, el funcionamiento de la monarquía, de la jefatura de Estado, ha sido muy beneficioso. Y además, y acabo, tenemos la suerte de que, a mi juicio, tenemos dos monarcas muy distintos en su cañamazo personal, pero muy apropiados para un tiempo y para otro. Y eso es una gran suerte, porque seguramente el cañamazo personal, su entramado existencial de don Felipe, en aquel momento no hubiera sido lo más adecuado, y el de don Juan Carlos no hubiera sido en este momento lo más adecuado. Y eso es una suerte, porque no olvidemos que el factor humano es esencial en todo, incluso en el rey. Pues yo me acabo por ahora, que quizá me he despachado demasiado, ¿no? No, no, muy bien, pero perfecto. Para decir lo contento que estoy aquí. Ahora vamos a ir a empezar ya a entrar en las dificultades. La segunda cuestión tiene que ver con algo que se menciona, y es que las monarquías tienen algunas limitaciones frente a otras jefaturas del Estado, republicanas, para hacer frente a problemas de gran dificultad. Vamos a coger de países de nuestro entorno. El presidente de la República Italiana incide en las crisis políticas, participa, modela, maneja y lo expresa públicamente, cosa que nuestro monarca no puede hacer. Por ejemplo, y hay quien dice, esta fórmula es menos adecuada para gestionar grandes dificultades. Es muy adecuada para ir cuando el viento sopla en las velas, pero no lo es cuando hay grandes dificultades. ¿Qué opinión tenéis? Bueno, yo creo que efectivamente lo que estás planteando es un poco la contraposición entre monarquía y república. ¿Qué es mejor, que da más margen, que permite hacer unas cosas u otras? Yo creo que el ejemplo que has puesto de Italia no es aplicable en España por la sencilla razón de que la Constitución española establece cuáles son las funciones del rey y las establece unas taxativamente regladas que están en el artículo 62, me parece que es, me acuerdo, y otras que son más amplias, más generales, pero que son identificables. Básicamente, la capacidad de representación del Estado, el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, la capacidad de moderar y arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones. Eso es lo que le deja la Constitución hacer al rey, no lo deja más. Con esos límites, es evidente que tiene que tener cuidado, y de hecho lo tiene, para no sobrepasar los límites constitucionales que le ha impuesto un texto que está por encima de él en ese sentido, ¿no? ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Se ha hablado, aquí dos ilustres juristas podrán ratificarlo, si el rey debe tener o no debe tener un cierto poder residual que le permita intervenir más allá de lo que el estricto entendimiento de lo que dispone la Constitución es lo que debería hacer. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Lo único que yo tengo claro es que lo que no se puede es identificar una jefatura del Estado monárquica con una jefatura del Estado republicana sin más.
Es decir, hay que definir qué tipo de república está usted contemplando, donde el presidente tenga, por ejemplo, los poderes que tiene el presidente de Italia, o la república que tiene los poderes que tiene el presidente de Alemania, que son muchos más recortados. Y lo mismo en el caso de la monarquía. El rey de España tiene limitaciones que no tienen necesariamente otros reyes, porque sus constituciones no se las permiten. Por lo tanto, no vale la idea de que la república dejaría más margen de movimiento al jefe del Estado que el que le deja la monarquía. Depende, y depende de cómo se conciba una y otro. Gracias, Rafa. Eduardo, ¿podrías tú abundar en esto y matizar cuáles son las ventajas competitivas de la monarquía frente a la república, en tu opinión? Sí, con mucho gusto. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael. Esa diferencia o esa limitación que se ha expuesto no deriva de ser monarquía o república, deriva de la Constitución española, que da más o menos poderes al rey, y de la Constitución italiana, que da más o menos poderes al presidente de la república. Pero perfectamente un jefe del Estado monárquico podría tener ese poder si se lo diera la Constitución. Yo creo que aquí la Constitución fue, se ha dicho, España es un país sin monárquicos, fue especialmente cicatera con la figura del rey, especialmente cicatera. Lo fue la Constitución y lo fueron los intérpretes de la Constitución. Yo me acuerdo cuando el 23F del 81, todos los intérpretes de la Constitución habían dicho: el rey es jefe nominal de las Fuerzas Armadas. Es un poder meramente simbólico, representativo, no es un jefe real. Bueno, es una interpretación, como digo, restrictiva de las facultades del jefe del Estado. Pero cuando llegó el 23F, todo el mundo quería que el poder del rey fuera más real. Es decir, hubo una inclinación pro domo sua de los intérpretes. Yo creo que una de las ventajas, aunque pueda parecer paradójico, grandes que tiene la monarquía hoy y en España, es esa falta de legitimidad. Cuando un gobierno tiene falta de legitimidad, o lo que es parecido, falta de mayoría, se cuida muy mucho de no infringir la ley ni en el más formal de los aspectos. Cuando tienes mucha legitimidad, dicho de otra manera, mucha mayoría absoluta, no tienes ningún inconveniente en hacer el rodillo a todos los demás. Yo prefiero un poder que se considere poco legítimo porque sé que va a tener más cuidado con la ciudadanía. Este, a mi modo de ver, es una ventaja enorme de la monarquía sobre la república. Pero a mi modo de ver, las dos tradicionales, y es por supuesto que hablamos de la monarquía constitucional, no hablamos de la monarquía absoluta del siglo XVI, las dos ventajas que tiene son, en primer lugar, la neutralidad. En unos sistemas políticos, que no podemos decir que sea solo el español, estamos viendo el británico, el norteamericano, el francés, donde hay una tendencia a exacerbar los enfrentamientos, a reflejar sobre las sociedades normalmente más tranquilas, más, a reflejar el enfrentamiento, la radicalidad, la oposición, parece que son incapaces de llegar a acuerdos, cuando lo que la ciudadanía pide es que lleguen a acuerdos. En ese sentido, donde los políticos tienden a la polarización, tener una instancia neutral es agua bendita. Para mí esa es la primera y grandísima ventaja. Y la segunda es que yo creo que las sociedades estamos también un poco cansados de que los políticos miren al cortísimo plazo. Súbame las pensiones hoy, aunque mañana vayamos a la bancarrota. Yo tengo que hacer esto para ganar las elecciones, y esto para ganar las elecciones para mañana. Vivimos permanentemente en un periodo electoral. La monarquía vive en un periodo generacional.
No le interesa ganar las próximas elecciones 4 años o 6 años. Le interesa que su hijo vuelva a sentarse en el trono y, por tanto, está pensando a largo plazo. A mí, frente a unos políticos, toda la clase política elegida y venturosamente, no vaya crítica, es estupendo que haya un contrapunto que no sea electoral. De manera que el mirar a largo plazo, el tener las luces largas y la neutralidad, me parecen dos ventajas, además de esa que he dicho al principio de la poca legitimidad. Muy bien, muchas gracias. Luis, a ti la respuesta te la voy a complicar un poco más con lo jurídico. Aparte de tu opinión, me gustaría que nos dijeras, primero, ¿debería haber una ley de la corona que reformara la jefatura del Estado dentro de los límites de la Constitución, o reformar la Constitución para alterar dichos límites? ¿Debería cambiarse la Constitución para no subordinar a las mujeres al hombre en la sucesión de la corona? Esto es peor que la oposición, ¿eh? Sí, pero como soy telonero, quiero opinar sobre lo último. Me voy a reenganchar lo anterior y voy a contestar directamente. Han dicho tantas cosas y tan importantes que yo no voy a reincidir en lo mismo. Voy a añadir otro enfoque que tiene que ver... Micrófono, por favor. Sí, que tiene que ver con lo que yo creo que es la legitimidad actual de un monarca democrático del siglo en que vivimos. La simbólica, la histórica, la tradicional es importante, pero lo más importante, lo argumenté en un libro, en fin, no voy a atrás, es la legitimidad de oficio, hacerlo bien, cumplir debidamente su función. Y junto a lo que ellos han dicho, hay una cosa muy importante: el valor político de la neutralidad, de la permanencia, el sentido de los límites esencial que debe tener el monarca, la intuición de hasta dónde puede llegar y no, aunque no esté escrito una norma. Hay algo muy importante sociológicamente: alguien en una sociedad tiene que encarnar unos valores, un lado axiológico que a uno le guste verse reflejado en una persona, por su compostura, por su modo de hacer, su modo de actuar. Y por eso ser monarca es muy difícil hoy en día. Las afirmaciones del príncipe Harry diciendo, que lo tengo recogido en un libro, dijo en el Time, qué difícil es ser rey. Es muy difícil, porque es el que debe representar para una sociedad nada menos que la unidad, la permanencia, el buen hacer. Bueno, ya pasó lo siguiente. Eso solo para complementar lo que habéis dicho vosotros. Yo, en enero del año pasado, escribí un libro sobre la gestión económica de la Casa Real, la invitación de una conferencia, bueno, y después era el alboroto padre sobre la ley de la corona. Ley de la corona, sí, ley de la corona, no, el alboroto padre, o sea, el gallinero, todo el mundo, y yo dije, bueno, yo como jurista, con el método científico, con independencia, queriendo construir, no dañar a nadie, pero decir lo que yo piense, y me metí a escribir una ley de la corona, donde la conclusión es jurídicamente, aparte de razones políticas y otras conveniencias, tajante. En el seno de la Constitución actual no cabe una ley general sobre la corona. La Constitución está admitiendo leyes singulares para ciertos actos, como es la abdicación, como fue, pero no hay encaje. ¿Cómo se desarrolla entonces la Constitución? Pues por leyes actos, por costumbres, por decretos, como han hecho recientemente, tajantemente. No hay lugar constitucional para una ley general de la corona en modo alguno. No voy a entrar en argumentaciones detalladas que están recogidas en el libro y que no voy a aburriros con juridicidades. Otra cosa es reformar la Constitución. ¿Hay en la Constitución algo reformable, entendiendo como reforma mejora de lo establecido hace 40 años? Porque en la Constitución no es, como cualquier obra humana, no es perfecta. Hay algo que el tiempo nos haya aconsejado. Esto es cosa distinta. No es una ley general de la corona desarrollando la Constitución actual, en donde, entre otras cosas, se puede agujerear y se puede perturbar lo que dice la Constitución. No. ¿Hay algún punto de la Constitución mejorable? Hay un punto indudablemente mejorable,
que es el varón-hembra, es decir, la igualdad de uno. Esto es una cosa evidente en lo que no vamos a entrar y es tan absolutamente lógico que no merece más argumentación. Es decir, si mañana, cuando sea reina doña Leonor, tiene antes una hija y después un hijo, no va a reinar el hijo por ser hijo y posponer a ella por ser mujer. Es que eso es de otro mundo ya, de otro mundo. Sí que existe el gran debate sobre el alcance de la inviolabilidad. A mi juicio, con la Constitución en la mano, con la interpretación de la jurisprudencia, la inviolabilidad afecta a todos los actos del monarca, con la Constitución en la mano. A todos los actos del monarca, incluso los actos privados. Está configurado tan universalmente, esta interpretación es además del Tribunal Supremo, una reciente ley del año 2012 vuelve a reafirmarlo, que lo que se puede plantear es si, cumpliendo con los trámites de reforma de la Constitución, sometemos algún límite a la inviolabilidad, ceñimos la inviolabilidad a lo que son actos de soberanía, actos políticos, y la excluimos de los actos estrictamente privados. Ese es el segundo punto, como el primero es absolutamente meridiano, que no necesita argumentación, ese segundo punto donde la Constitución sería reformable. A continuación, no me lo ha preguntado, pero me podíais preguntar, ¿y tú qué opinas? Yo creo que desde un punto de vista político y moral, en la sociedad actual, sostener la inviolabilidad en términos absolutos, tajantes, universales, y si queremos ser pedantes, holísticos, no va con los tiempos, no es políticamente defendible, no conviene a mi juicio incluso a la monarquía. Pero repito, eso es algo que merece, primero, necesita un cauce nada menos y nada más que reformar la Constitución, y en segundo lugar, requiere delimitar convenientemente hasta dónde, que es acto privado, ¿no? Pero como comprendéis, esta es una opinión personal que os lo ofrezco como una opinión de 200.000 personas que pueden opinar sobre esto. Por tanto, la Constitución, a mi juicio, está bien. Hombre, quizá algún supuesto específico, la tutela del rey y la regencia, pero eso son cosas muy circunstanciales, muy, muy, muy no nucleares. Los dos puntos esenciales son, uno esencial, rompamos la desigualdad de la mujer, evidentemente. Y en segundo lugar, el gran debate sobre el alcance de la inviolabilidad. ¿Te he contestado? Sí, siempre que pregunto a cada uno de vosotros es para escuchar vuestra opinión, lógicamente. Bueno, vamos a pasar de las leyes a la economía. Eduardo, se ha hablado mucho, y en estos últimos tiempos más, sobre la función de la promoción de negocios, de actividades económicas para nuestro país del jefe del Estado, siendo nuestro país la suma de los intereses públicos y privados. Y yo me gustaría que nos dieras tu opinión sobre si la actividad del jefe del Estado debe estar relacionada con la promoción de las actividades económicas de nuestra nación que cumplan el interés público y el interés privado o solo el interés público. Para mí, con toda claridad, por fortuna no estamos en un país comunista o en un país socialista, la economía es básicamente economía privada. En la Constitución, me acuerdo que es el artículo 128, reconoce la posibilidad a los poderes públicos de tener iniciativa económica. Está muy bien, pero la base de la actividad económica es privada. Yo creo que tenemos una tendencia a contraponer cuando lo que está, yo diría de moda, si no fuera demasiado frívola la palabra, pero lo que se lleva en un mundo, y especialmente en un mundo globalizado, es la colaboración. ¿Cómo vamos a competir, no ya con los chinos, sino con los japoneses o con los alemanes, donde tienen planes de colaboración público-privada, si nosotros distinguimos nítidamente, rígidamente lo público y lo privado? A mi modo de ver, no hay duda. El rey, en la promoción de actividades económicas nacionales, debe referirse tanto igualmente a las públicas
que a las privadas. Yo creo que esto es tajante. Hay una similitud con lo que esa distinción, a mi modo de ver, maniquea. Usted es público, usted es privado. Mire usted, esos que ponen trabas a las puertas sucesorias, a las puertas giratorias, lo que están estableciendo es el crear una casta política. ¿Qué pasa? ¿Que si usted entra en la política no puede salir? ¿Le vamos a obligar a que usted siempre esté en la política o usted puede entrar y salir en esas puertas giratorias que ahora tienen la costumbre de condenar? Mire usted, las puertas giratorias es la única manera de que no haya una clase, una casta política. De manera que me parece que en el caso español, y buena, ya hablaremos, pero ha dado buena prueba el rey Juan Carlos, el monarca todo lo que pueda propiciar en pro de los intereses económicos nacionales sea bienvenido. Gracias. Esto me recuerda a la discusión sobre los monopolios y el comportamiento de la fuerza que le dan a las grandes compañías, y hay muchos que se empeñan en disminuir su tamaño. El problema no es el tamaño, el problema es el comportamiento y los límites que hay que ponerle a ese comportamiento. En esto me parece que estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, hay un último grupo de un par de preguntas que van para Rafa. A ver, creo que en una reciente encuesta publicada del CIS, el problema de la monarquía está en el número 18 de los problemas que la sociedad española reporta, siendo el primero el mal comportamiento de los políticos y el 18 la monarquía. Pero uno abre los periódicos y hay toneladas de informaciones, páginas y páginas y páginas, telediarios que hablan de la monarquía en nuestro país y no de los otros 17 problemas que se habla, pero menos. ¿Por qué es esto, Rafa? Primero. Y segundo, ¿cuál es la mejor manera de apoyar a nuestra monarquía parlamentaria? ¿Callarnos y que no se hable de ello? ¿Reaccionar solo si nos lo pide el rey y si no, mejor no opinar? ¿Decirle lo que pensamos? Sí, sí, vamos a ver. ¿Por qué la monarquía, siendo un problema insignificante para la mayoría de los españoles, se convierte en un tema recurrente para los políticos? Yo creo que por una razón fundamental, porque la monarquía es una institución indefensa. No tiene poder sin el apoyo del gobierno de turno. Duraría muy poco tiempo y, por lo tanto, constituyendo como constituye la corona, al fin, el vértice de la pirámide institucional del Estado, que está en la corona, atacar a la corona es atacar al sistema institucional del Estado, donde más fácil resulta, por aquello de que efectivamente tiene difícil autodefensa. Eso es una trampa, y la monarquía en ese sentido se convierte en una excusa para, y está pasando, es lo que está pasando en este momento, en una excusa para sabotear, desacreditar, tratar de liquidar el régimen constitucional del 78, esto que algunos han llamado el candado del 78, ¿no? Eso tiene mal arreglo porque cuando tú tienes dos contendientes, uno con muy ligeras y débiles defensas y el otro con todo el poder mediático y político de su lado, pues puede efectivamente desequilibrar mucho la situación, con lo cual más vale no entrar al toro de esa provocación, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer algo? Se puede y se debe hacer algo. Yo creo que lo que se debe hacer fundamentalmente
es, tú planteabas si es mejor no hacer nada o hacer lo que el rey nos pida. No, yo creo que hay que hacer proactivamente esa defensa de que la institución monárquica es una institución que, como ha dicho Eduardo ahora, establece, da estabilidad, permanencia y neutralidad a la cúpula institucional del país. Eso por sí solo es lo que hay que defender y hay que insistir en eso todo lo posible. Y a los reyes, pues hay que procurar decirles la verdad en la medida en que uno esté en condiciones de hacerlo y librarle de las trampas, de los posibles errores. No siempre se consigue, no siempre ellos mismos lo evitan, pero yo creo que ese es el comportamiento que tiene que tener el ciudadano y la sociedad civil en ese sentido con la monarquía, ¿no? Tener en cuenta que su carácter neutral la deja indefensa. Y si no la defiende, en primer lugar, el gobierno, en segundo lugar, las fuerzas parlamentarias, y si las fuerzas parlamentarias se dedican a intentar destruirla, difícil sostenerla. Muy bien, muchas gracias. Antes de cerrar este bloque sobre la monarquía, ¿queréis añadir? Me gustaría muy brevemente añadir una cosa. Yo creo... Mico, por favor. Ahora me han pedido que haga un artículo en relación... Estamos cumpliendo los 40 años de España en la OTAN. Y yo decía que la peor secuela que nos ha llegado del pasado, que nos han llegado muchas ventajas, ha sido el aislamiento de España. Entonces, la sociedad española tiene, a mi modo de ver, una dramática ingenuidad en relación con el mundo internacional. Entonces, ¿qué está pasando? Hay mucha gente interesada en desestabilizar España. Entonces, tiene razón Rafael, la corona es una institución indefensa. También son indefensas las hermanitas de los pobres y no se meten tanto con ellas. ¿Por qué? Porque la corona es la clave de la estabilidad y la estabilidad nos interesa a todo lo que estamos aquí. Pero a lo mejor al señor Putin le interesaría que España fuera un poco menos estable y así nos lo demostró cuando los acontecimientos del 17 en Cataluña. Hay que ser conscientes de que si España gana el contrato del ferrocarril de la Meca-Medina, quiere decir que por la misma razón lo ha perdido Alemania o Francia. Y por tanto Alemania y Francia están interesados en que España no gane ese contrato. Esto es de cajón. Y sin embargo, aquí parecemos vivir en jauja. Yo creo que los intereses en desestabilizar tienen que ser denunciados. Y yo creo que la corona es indefensa, es verdad, es poco de, se defiende, se puede defender poco, pero sobre todo es la clave de la estabilidad que todos disfrutamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Se ataca, aparte que es indefensa, un monarca que no cuente con dos políticos de confianza, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que se puedan alternar en el gobierno, lo tiene mucho más difícil que el monarca que cuenta con esos dos políticos. Yo estoy diciendo muchas cosas de una manera que se puede decir. Después entended lo que queráis. Se puede poner nombre y dos apellidos y la situación actual también. Pero qué idea, que aparte de este comentario, qué idea que... Ah, bueno, pero desengañaros. Se ataca a la monarquía porque se ataca a la Constitución del 78, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y porque ha habido la mala suerte que, como toda institución es imperfecta, las imperfecciones que ha habido últimamente son muy del sentimiento y muy de la bulla y muy del manejo. Es decir, del puro sentimiento. Que las grandes luces requieren raciocinio, historia, conocimiento, valoración. Y por eso está tan en los periódicos cuando, desgraciadamente, cuando no debía estar. Bien, esta última intervención y comentario me permite entrar justamente en lo que quería en la segunda fase, que es, vamos a hablar del rey Juan Carlos I. Primera pregunta para los tres. ¿La monarquía contemporánea se ha visto perjudicada por la reciente visita del rey emérito o no? ¿Y por qué?
Muy buena. ¿Empiezo yo? Adelante. Yo creo que la respuesta honrada es que sí. Sí, también. Que se ha visto perjudicada. Las razones son múltiples. Hay una básica. Yo creo que el ruido mediático, ruido político, el aprovechamiento sectario de situaciones determinadas, como es este caso de esta visita, son siempre muy negativos para una institución que lo que tiene es que estar tranquilita, poco visible en algunos aspectos de este tipo, y que por lo tanto las condiciones en que se han producido esta visita, yo creo que no han sido lo más afortunado que se podía haber hecho. Para decirlo en lenguaje paladino, como propone Luis, no creo yo creo que se podía haber gestionado de otra manera esta visita. Había razones para gestionarla mejor, había argumentos para defender otro tipo de visita, tanto de un lado como del otro. Y yo aquí no establezco dos lados, sino tres. El lado del rey Juan Carlos, el lado del rey don Felipe y la casa del rey, y el lado del gobierno, sí, sí, que tiene mucho que intervenir en este aspecto. Y yo creo que esos tres, ese triángulo, debería haber funcionado con más sentido común, si se me permite decirlo. No ha sido así, y yo creo que la conclusión es que efectivamente se ha visto perjudicada por esta visita. Gracias. Eduardo. Muy brevemente. Yo creo que lo que perjudica a la monarquía es que el rey se fuera. Sí. Vamos a ver. Lo que dice Eduardo, que estoy de acuerdo, vamos a remontarnos a la última causa. Ha dicho que lo que perjudica a la monarquía es que el rey se fuera de España. Vamos a la causa. En agosto del 2020, se fue 19, yo cuando me enteré por los periódicos, digo, vaya problema nos hemos creado. Eso digo, vaya problema nos hemos creado. Es decir, ahora el problema no va a ser lo que vaya a ocurrir en España, que repercutiría aquí o en donde estuviera, sino la vuelta a España. Vaya problema nos hemos creado. Es para, de una manera retórica, remachar lo que tú has dicho con delicada precisión y pocas palabras. Pero ya que tenemos el problema, ¿cómo se solventa? ¿Cómo, como algunos dicen, el ciudadano Borbón, para decir que tiene los derechos de todo ciudadano de entrada, o sea, independiente de otra, puede ir sin tener nada en contra a su país, establecerse? Bueno, pues el don Juan Carlos tiene un efecto simbólico que habría que haber, en mi opinión, y no tengo más elementos de juicio que los que da mi razón y los que leo en los periódicos y lo que veo en la televisión, pues quizá no sea lo más acertado volar en un superjet, quizá no sea lo más acertado venir a una regata, quizá no sea lo más acertado, digo quizá, hasta donde yo soy capaz de ver, quizá no sea lo más acertado saludar al rey para irse, y quizá no sea más acertado decir volveré, pero volveré a otra regata dentro de 15 días. Yo os doy mi opinión de ciudadano que no tiene más elementos de juicio que lo que ha visto la televisión, ha leído los periódicos y que quiere el bien para nuestra convivencia y nuestra constitución. ¿Querías? Sí, sí, no, yo creo, estoy de acuerdo con Eduardo, yo creo que efectivamente, y somos muchos los que pensamos eso, ¿no? Que el rey no debería haberse ido, pero el caso es que se fue. Claro. Y además no interesa mucho averiguar cuáles han sido las razones de fondo ni formales siquiera, por qué se fue, quién tomó la decisión. Yo creo que todo esto ya pertenece al mundo de la eso que llaman periodismo de investigación, ¿no? Que yo nunca he sabido lo que es. Pero bueno, aparte de eso, no nos sirve de nada el andarnos planteando. La realidad es que en este momento el rey está otra vez en Abu Dhabi, donde yo creo que no debería estar. Anuncia que quiere volver en algún momento.
Yo espero y confío en que vuelva de otra manera a como ha vuelto en esta ocasión. Y a mí lo que me gustaría es que se quedara en España, que es su país, y donde ha reinado 39 años, y en su casa, donde ha vivido más de 60. Bien, y al hilo de eso, entonces, ¿cómo se debería gestionar la presencia del rey emérito en España en relación con su hijo el rey, el jefe del Estado? ¿Cómo conjugar privacidad y notoriedad? Oye, Aldo, ¿cómo vas calentando el ambiente, eh? Bueno, es que, oye, se nota, ¿eh? A mí me habéis elegido moderador y me tengo que ganar el sueldo. Se palpa. Si no, me echa el presidente de la Fundación Independiente. ¿Debe vivir en España el rey emérito? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Será peor para la monarquía parlamentaria y para la jefatura del Estado? A ver, ¿qué hacemos? Yo te lo digo. Te digo mi opinión. ¿Cómo se gestiona la presencia del rey emérito en España? De una manera muy simple, con sentido común. Que es como se tienen que gestionar las cosas complejas. Esta es una cosa compleja, porque se ha ido complicando, claro, a partir del momento en que efectivamente el rey tomó la decisión de irse de España y se ha mantenido mucho más tiempo del inicialmente previsto y ha alcanzado casi los 2 años. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo pienso que, una vez más, las tres partes implicadas, el rey, don Juan Carlos, el rey, don Felipe y su casa, el gobierno, deben intentar ponerse de acuerdo en una fórmula razonable, que el sentido común no es tan difícil de encontrarla, para nada, para nada. Lo que pasa es que los partipri inevitables de unos y de otros han hecho en la práctica muy difícil que eso se pueda conseguir, esa aplicación de un criterio de sentido común. Y entonces lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a una especie de monólogo a tres, en donde uno dice: yo no voy a España si no puedo vivir en mi casa, donde he vivido 60 años. No voy, quiero ir a Madrid, así. Otro dice: no, no puede ir a Madrid, y si va a Madrid, no puede ir a un establecimiento que es público, donde tiene su sede la jefatura del Estado y que pertenece a patrimonio nacional. Y el otro dice: bueno, pues si esto, y el que está entre medias, que es la casa del rey, bueno, pues si esto es así, aceptemos la postura del gobierno. Y al final eso no da solución al problema. ¿Qué ha pasado? Pues que al final la visita se ha iniciado por un sitio cuando menos singular, que es el precioso pueblo de Sanjenjo, pero que no es el sitio ideal para reanudar una visita así. ¿Dónde debe vivir? Pues ya lo he dicho, yo creo que vivir en España, creo que debe vivir, a ser posible, en su casa. Naturalmente, tiene que vivir donde él quiera vivir, como ciudadano que es, y en la casa que él quiera vivir. Pero si me preguntas mi opinión, yo creo que debería poder residir en España cuando quisiera y debería tener el amparo de un espacio público del patrimonio nacional o del patrimonio del Estado. Hay que tener en cuenta que, aunque se dice mucho que don Juan Carlos es un ciudadano privado un poquito singular, porque yo no conozco ningún ciudadano privado que abra todos los telediarios porque va a haber una regata, y sin embargo aquí se ha producido. Así que el argumento del ciudadano privado que no puede estar viviendo en un espacio público es una falacia absoluta. Que él quiera vivir ahí, yo eso no lo sé, pero ¿cuál es el desideratum? Yo creo que en cualquier caso, todo, menos que esté fuera de España, y mucho menos que pueda producirse su fallecimiento estando fuera de España, que eso ya sería catástrofe. ¿Queréis añadir algo más? Yo simplemente decir que tengo 75 años y que es la primera vez en mi vida que me siento avergonzado de ser español.
yo creo que me siento avergonzado por primera vez en mi vida de ser español. Yo creo que con el rey Juan Carlos estamos siendo injustos cuando hemos sido exquisitamente elegantes con los terroristas que tenían decenas de cadáveres. Hemos dicho presunto, presunto, presunto. Y al rey Juan Carlos se dice que está fugado, que está huido. No he oído la palabra presunto. Somos injustos, profundamente injustos. Segundo, somos ingratos. Dice el refrán que de bien nacidos es ser agradecidos. Hemos hablado al principio, el que nos ha traído la paz, la prosperidad, la libertad, la democracia, a este le tratamos peor que a ninguna. Somos ingratos. Y tercero, somos ingenuos. ¿O es que creemos que los demás países, cuando comete algún error, alguna conducta impropia al jefe del Estado, se lavan los trapos fuera? ¿Alguien ha leído un periódico francés o inglés que hayan denunciado conductas como las que se atribuyen al rey Juan Carlos? Esas cosas, esos, entre otras razones, porque el jefe del Estado, desde tiempo inmemorial, representa a la nación, y a la nación no se la debe poder juzgar. Y eso estamos dando un pábulo a los demás para que perjudiquen a España en la figura del rey Juan Carlos. Me siento avergonzado. Bien, antes de... Espera, Luis, si me permites, te voy a dar la palabra a ti, pero le voy a añadir un ingrediente más. Vale, todo esto lo podemos compartir, pero no es menos cierto que se han puesto de manifiesto algunas faltas de ejemplaridad en la conducta del rey Juan Carlos en relación con sus actividades sentimentales, económicas. No estoy inventando nada, ha aparecido en todos los medios de comunicación del mundo mundial. Y la pregunta que yo quiero haceros es, vale, él tiene esa responsabilidad, pero ¿dónde está la responsabilidad de los presidentes del gobierno que convivieron con él y no pusieron límites a esa falta de ejemplaridad? Luis, por favor. Pues es una pregunta estupenda, ¿eh? A ver si sacas el número uno aquí. ¿Qué digo yo ahora? Bueno, pues voy a decir lo que tengo escrito. Bueno, pero antes, en relación a lo anterior, o sea, yo quizá no con esa vehemencia ni con esa convicción defendería con matices vuestras opiniones. Ya he dicho que cuando se fue, dije, vaya problema nos hemos creado. Hablarle, por favor. Digo, vaya problema nos hemos creado la vuelta, y que no me ha parecido en modo alguno que se ha diseñado lo mejor posible. Pero, como tú bien has dicho, querido Rafael, esto es una cuestión de tres bandas y que los tres intereses que deben prevalecer. Primero, el interés de don Felipe. Joder, hagamos lo posible para lo que mancha la ejemplaridad, que es tan reciente, no se me traslade, o sea, no me perjudique, ¿eh? Y en un papel dificilísimo, es su padre, es una cosa desgarradora si te pones en esa situación. Es que ser rey, ¿quién quiere ser rey? O sea, es tan difícil y tan... Segundo, don Juan Carlos, que a su edad y con el respeto que merece, pues hombre, quiere volver a su patria, quiere volver a su vida normal. Y el gobierno, que dice, vamos a ver, yo tengo que hacer algo en esta situación para que no se me echen encima ciertas fuerzas políticas y me pongan más difícil todavía defender hasta donde defiendo a don Felipe. Por tanto, quizá en ese difícil juego, que es un juego que debe ser entre personas bien intencionadas, pero que defienden distintos intereses, el lugar donde vuelva, cuando quiera volver, es importante, por lo puramente simbólico que representa para una fuerza política que se utilice un bien del patrimonio del Estado por cierta persona. Digo que, viendo la posibilidad de encontrar una componente, un acuerdo, no va a ser lo ideal, que vuelva cuando quiera, que vuelva a su casa donde ha vivido tal, y que haga lo que quiera. Si vas a una negociación, ¿qué te voy a decir yo? Yo no he dicho que haga lo que quiera, ¿eh? Bueno, que haga lo que quiera, que se mueva con libertad. No, yo tampoco creo. Entonces,
quizá el lugar donde sea importante y que haya que comprender que un gobierno que está matizado tenga que exigir algo en ese punto. Dicho eso, la pregunta era... Los presidentes del gobierno. Yo creo que... Vamos a ver. Yo creo que el Estado no ha prestado la suficiente atención a la jefatura del Estado. El Estado no se ha preocupado a lo largo de, cuando digo del Estado, es el Estado. Es decir, todas las instituciones, todo el conjunto normativo institucional no le ha prestado atención. ¿Por qué? Porque, hombre, más cosas se podrían haber hecho, que no lo podía haber hecho el rey desde un punto de vista jurídico, desde un punto regulatorio, que se vio obligado don Felipe a hacerlo por una manera, en el año 2014, una manera imperfecta con los criterios internos de la casa, que no era, que ahora se recogen en un decreto. Por tanto, como línea general, yo creo que el Estado no se ha preocupado de regular ciertos aspectos de la jefatura del Estado que debía haber regulado, de común acuerdo con la jefatura del Estado. Y después, lo de la vista gorda, es que hay que poner en su situación, vamos a ver, la legitimidad de don Juan Carlos era fortísima, era el que pilota la transición con gran éxito, el que frena el golpe de Estado y el que facilita el regular funcionamiento de las instituciones, entre ellos la llegada del PSOE, el largo gobierno del PSOE, la llegada del centro derecha con normalidad, todo eso políticamente. Entonces, yo comprendo que aunque llegaran a los oídos cosas que no estaban bien, aunque no se regulara aspectos que después hubo que regular en el 2014 por una vía inadecuada de criterios internos y que ahora se recoge en el reciente decreto, que toda esa legitimidad tan fuerte política deslumbrara, estoy intentando explicar una situación, y dijera, bueno, no vamos a meternos, esto funciona y no nos vamos a meter en líos. Pero eso ha desaparecido totalmente, eso ya es insostenible. Esa es la situación y la legitimación de la que ya don Felipe no disfruta. Don Felipe es otra persona, otro tipo de monarca, y debe basarse en otra legitimación. Bien, y curiosamente, le ha prestado jurídicamente, esto yo lo subrayé en un artículo, un gobierno social populista, yo no voy a decir comunista, pero que es un gobierno social populista, no es un gobierno socialdemócrata, esto a mí no me cabe ninguna duda. Ha sido el que por un decreto del Consejo de Ministros, que se sepa no ha habido votos en contra, ni ha habido votos particulares, ni ha aparecido, aprueba un paso importante a mi juicio en la regulación de la monarquía, que debe ser la de don Felipe y no la de don Juan Carlos, que debe ser diferente. ¿Te he contestado o no? No sé si tuviera dado un 6, pero bueno, no quiero incidir más, creo que... Sí, por favor. Muy brevemente, yo creo que Machado hablaba del coro de los grillos que cantan a la luna. Yo creo que aquí decir si se le ha juzgado, se le ha criticado los presidentes del gobierno anteriores, yo sin revelar ningún secreto sé que se han producido por parte de personalidades muy importantes que están en esta mesa reconvenciones al rey Juan Carlos y no salen en los periódicos. ¿Cómo vamos a juzgar algo que no sabemos? Si un presidente del gobierno le hubiera dicho a don Juan Carlos que sus conductas debían modificarse tal, ¿lo iba a publicar en un periódico? ¿De verdad pensamos que esas cosas se publican en un medio de comunicación? Esas cosas, por esencia, son discretas. Entonces, yo no querría decir, es verdad lo que ha dicho Luis, que gozaba de una enorme legitimidad porque ha traído lo que ha traído a este país, pero yo no creo que podamos decir que no se le ha intentado frenar. El problema es que intenta frenar y te dice que no, y qué es lo siguiente. Era infrenable.
Él y mucha otra gente. Bien. ¿Quieres añadir algo por alusiones? No, por decir simplemente que en este mundo hay autoridades y autoridades. Entonces, la autoridad de la persona o personas que están cerca del rey en la casa pueden efectivamente aconsejarle, animarle a una actitud determinada, buscar cómo impedírsela, todo eso es posible. Pero todo eso tiene la limitación natural de que su autoridad está viciada desde el primer momento en que el que firma el decreto que le nombra es el rey. En cambio, el presidente del gobierno tiene otros niveles de autoridad. Y es verdad que hemos asistido a situaciones, en el fondo, grotescas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y constitucional. Si es verdad, y lo es, que existe esa cosa llamada el refrendo, resulta que, por ejemplo, todos os acordaréis de la famosa frase de Felipe González en su momento, de decir, con un decreto que había que firmar, dice, no sé dónde está el rey. Bueno, si el presidente del gobierno no sabe dónde está el rey, se ha firmado un decreto, fechado en Madrid, y él no sabe dónde está el rey, ahí hay un problema de refrendo, entiendo yo. Pero eso se deja pasar sin mayor trascendencia, y eso sí que no es lo mismo que el hecho de que quien esté cerca de don Juan Carlos o de don Felipe pueda en un determinado momento proponerle una acción, negarle otra acción, porque no tiene la autoridad suficiente para hacerlo. El presidente del gobierno sí, y el ministro que refrenda también. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, que es un ministro con mucha mano en la capacidad de representación de España por parte del rey, tiene condiciones para sugerirle, decirle, hacerle, hacer determinadas cosas y no hacer determinadas otras. Eso es así. Bien. Bueno, como ven, aquí no se rehuye nada. Yo agradezco mucho a la mesa que estéis asumiendo todo lo que aquí se está hablando y me parece que es muy interesante todo ello y se han dado opiniones muy, muy profundas y muy serias. Antes de pasar a la parte quizá más difícil, que es la del rey Felipe, porque a él le tenemos en la jefatura del Estado y es con quien tenemos que convivir, ¿no? Me gustaría una última cuestión que se ha suscitado en estos días y quería preguntarte, Eduardo, este eslogan de ¿recuerdas cuando nadie daba un duro por nosotros?, de la campaña que han hecho desde Concordia Real Española, ¿qué significa, en tu opinión? Bueno, yo creo que esto es una campaña diseñada hace tiempo, que se trataba de un rey en el exilio, injustamente, pues decir de alguna manera eso que decía antes de la gratitud, lo que se le debe al rey Juan Carlos de lo que ha hecho por, en concreto, en ese caso, por la economía española. Lo que es, se creó un grupo de trabajo que han hecho un estudio, incluso utilizando Big Data e inteligencia artificial, para ver lo que había, lo que gracias a los viajes del rey Juan Carlos se había conseguido. Yo creo que hablamos mucho de la monarquía española como una monarquía homologable con el resto de las monarquías europeas, parlamentarias, constitucionales, pero no se habla de lo peculiar que ha hecho el rey Juan Carlos, que no han hecho otras monarquías. Y una de esas cosas ha sido los 200 y pico viajes que ha hecho a lo largo de esos 30 años, abriendo mercados a los productos, a los servicios españoles. Y se intentaba, y a mí me parecía una muestra de gratitud, que no sobra. Y el eslogan era que no daban un duro por nosotros. Bueno, hay que acordarse de lo que era salir a Europa en los años 70 o 80 del siglo pasado, que éramos lo más cercano a unos apestados. Y eso ha cambiado gracias al rey Juan Carlos. Bueno, alguien debería reconocérselo. Entonces yo creo que era un ejercicio de reconocimiento
que dio la casualidad, y me consta que no lo sabía, cuando se cuelga la lona en la calle Alcalá y se hace la presentación de la del programa este de las ventajas económicas, que el rey Juan Carlos se presenta esa tarde en España. Y entonces parecía justo lo contrario de lo que era. Pretendía arropar a un rey en el exilio, y parece que lo que se da es bombo y platillo y casi presunción de que por fin ha vuelto a España. Creo que el momento devino e inoportuno, pero me parece que estaba bien, como en todo lo que he dicho, todo lo que sean muestras de gratitud al rey Juan Carlos me parecen pocas. Bien, para cerrar este capítulo, Rafa, por favor, muy rápidamente, danos las tres o cuatro grandes realizaciones del reinado de Juan Carlos I, empezando por su propia abdicación, que también fue un ejercicio importante de responsabilidad. Sí, bueno, es el último capítulo, ¿no? El último capítulo que corresponde a una constatación por su parte de la conveniencia, pasados 39 años de reinado y dado también su propia edad, de pasar los trastos al legítimo heredero de la corona, que es en ese momento el príncipe de Asturias. Yo creo que eso no es un gran logro. Yo creo que un gran logro de don Juan Carlos ha sido, primero, dotar de estabilidad a este país, y de qué manera lo ha hecho, ¿no? He vuelto antes, empecé diciendo las, a mi juicio, extrañas circunstancias bastante irregulares en que la monarquía vuelve a España el año 75. Esas circunstancias deberían haber llevado a un reinado convulso y complicado. Bueno, pues en 2 años o 3 tuvimos una constitución, en poquísimo tiempo estuvimos multiplicando la imagen de España en el exterior, y no solo abriendo mercados, sino abriendo imagen también. Es decir, España nunca ha gozado, creo yo, en muchos siglos, me atrevería a decir, ha gozado de del prestigio internacional que ha tenido durante los años que yo llamaría los años de oro de don Juan Carlos, ¿no? Creo que eso es así y que es uno de sus grandes aciertos. Otro de sus grandes aciertos ha sido, sin duda, el saber mantenerse dentro de su carácter más bien tirando a fogoso y a volcánico, haberse mantenido estrictamente en los límites más estrechos de la Constitución. Nadie se le puede acusar al rey Juan Carlos, se le ha acusado de todo lo acusable. De luego que nadie le ha acusado nunca es de haber incumplido la Constitución y de haberse extralimitado en sus funciones. Y en ese sentido, su reinado, además de fructífero, ha sido impecable. Y decir que 39 años al frente del timón de un barco y ha sido impecable es por sí solo el mejor elogio que se le puede hacer, creo yo. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera y última parte, la que afecta al rey Felipe VI, nuestro actual jefe del Estado. Y empezaría por una pregunta que podría dirigiros a los tres. ¿Cuáles son los valores y grandes logros del reinado de Felipe VI? Por ejemplo, a mí se me ocurren la transparencia, la ejemplaridad. ¿Cuáles son las cualidades del rey actual? Yo creo que Luis ha dicho al principio una cosa que me parece que merece la pena glosar, y es que han sido muy diferentes los dos reyes, el padre y el hijo, y que hemos tenido una suerte grande en que uno fuera el primero y otro el segundo. Alguien lo ha dicho, el rey Juan Carlos fue un rey constituyente, el rey Felipe es un rey perfectamente constitucional, y no tiene casi nada que ver. Del eje ferenda, dicen los abogados, es hacer la ley,
Y hacer la ley quiere decir hacer muchas cosas que no están reguladas. No quiere decir que sean ilegales, que hay que repentizar, hay que improvisar. Y esto el rey Juan Carlos lo ha hecho como nadie. Recordar cuando se recibe en España al Carrillo, que nos acordábamos o que teníamos en el franquismo, el que la derecha y la izquierda no se dieran la mano, se abrazaran. Yo creo que eso es un logro fantástico. El rey Felipe es el rey perfecto, de perfecto encaje en la Constitución. Yo creo con Rafael que no se ha salido ni un ápice el rey Juan Carlos, pero es que el rey Felipe es el modelo del rey constitucional. Es que no ha hecho nada que pueda tener el más mínimo atisbo, incluidos la transparencia, eso que yo no le doy tanta importancia, porque me parece que la figura del rey no es un ejemplo. Yo querría tener una ley de transparencia de la presidencia al gobierno antes que de la casa del rey, y no la tengo. Me parece que es más exigible una que otra. Pero creo que la mayor virtud del rey Felipe es el ajustarse milimétricamente a cada artículo de la Constitución. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Luis, sí. A ti te voy a sumar a la reflexión cada otra vez cuestión. Lo pone más difícil, os dais cuenta, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo calificarías las relaciones del actual jefe del Estado con el Gobierno? Bueno, pero antes voy a hablar de don Felipe y lo que... Y os voy a contar una vivencia. Vamos a ver. Yo creo que don Juan Carlos, efectivamente tú has dicho volcánico, era de una cordialidad desbordada. O sea, estabas con él. Yo me acuerdo la apertura del curso que pronuncié yo, de las universidades, pronuncié yo sobre la candidatura de Madrid 2012, imaginaros. Bueno, y después acababais que te cogía, te daba, al final decía, joder, que es el rey, ¿qué hago yo? ¿Que le abrazo también? ¿No le abrazo? ¿Qué? O sea, era... don Felipe es la cordialidad templada. Es decir, es de modos medidos, no es frío, pero mantiene muy bien la templanza y la distancia. Esto ya veréis por qué lo voy a decir. Y por tanto, como dije al principio y tú abundas en ello, es de carácter el monarca que pide esta situación. Porque no pierde la compostura, o sea, mantiene la dignidad siempre. Cuidado lo que tiene encima, lo que tiene encima en el lado personal, familiar, político, lo que ustedes quieran. No pierde la compostura, es decir, no pierde ni la compostura, está en su oficio, lo tiene muy bien aprendido el oficio, hasta cuando recibe, porque no le queda más remedio, porque constitucionalmente es así, quien sabe que va a salir de la zarzuela diciendo cualquier cosa que no le convenga. Pero yo destaco una tercera cosa y va la anécdota. Mira, don Juan Carlos, pues te hablaba con esa cordialidad y tal, y decía, bueno, me está hablando de oídas, o sea, lo que ha cogido. No hay asunto que yo haya conocido que directa o indirectamente haya llegado a manos de don Felipe que no se lo haya estudiado. Es un hombre de una seriedad en el estudio extraordinaria. Yo todavía sigo siendo, no hay manera de que me jubile, secretario general y del consejo de BME, las bolsas españolas. Bueno, sabréis que ha sido comprado por la bolsa suiza. El 100% del capital es de la bolsa suiza. Yo me quería ir, no hay manera de que me vaya. Y entre las cosas que monté yo, bueno, ¿les gustará a ustedes? Bueno, ver al presidente del gobierno, del congreso, de tal. ¿Ver al rey? Sí, ver al rey, ver al rey. Bueno, pues, efectivamente. Yo digo, uy, conviene, le digo a quien tiene que decir, conviene que lo reciba, porque si estamos intentando que una cosa sea la propiedad, pero que la bolsa como un elemento, lo que hablamos antes, de la estructura de la economía nacional, pues conviene que esto sepan. Bueno, total, que hubo audiencia. Era impresionante el conocimiento que tenía de los mercados, cómo había estudiado y cómo impresionó a los suizos. No vino el presidente de BME, que es el consejero delegado de SIX, el suizo. Vino el presidente mundial de SIX. Bueno, pues salió impresionado. Salió impresionado de hasta aquel extremo se había preparado y sabía de lo que estaba hablando.
Por tanto, su cordialidad templada, su seriedad en el estudio, además de lo que habéis dicho vosotros, estoy contando mi experiencia personal, y después su dignidad en la compostura, las situaciones brutalmente difíciles que ha tenido, son, además de lo que habéis dicho vosotros, con más fundamento, lo que yo resaltaría con esa pequeña postilla de lo que ha ocurrido hace unos días en la zarzuela con el señor Belauer, que es el suizo que salió impresionado de hablar con el rey, así de claro. Bien, muchas gracias, Luis. Rafa, me gustaría tu opinión sobre esto, añadiéndole, si tú crees que el jefe del Estado actual está infrautilizado en lo que podría ofrecer. Sí, bueno, yo creo, en primer lugar, que, lo digo muy rotundamente, tenemos mucha suerte de tener el rey que tenemos, don Felipe. Y por una razón, porque los seres humanos nos solemos sentir muy gratificados cuando hacemos coincidir nuestra vocación, es decir, lo que nos gusta hacer, y nuestro destino, lo que las circunstancias de la vida nos han llevado a hacer. Don Felipe representa el caso más paradigmático que yo conozco de persona que ha juntado vocación y destino, y que está, don Felipe vive para reinar, vive para reinar, y se ha preparado para reinar, y su preocupación y su obsesión es reinar y reinar bien, claro. Eso hace que tengamos un señor que efectivamente se lee los papeles, que conserva una templanza y una prudencia extraordinaria, porque sabe que reinar significa largo plazo, muchos años, muchas circunstancias diferentes, presidentes del gobierno diferentes de uno y otro signo con los que tendrá que lidiar, sociedad cambiante, y él, en ese aspecto, entrega alma y vida a lo que hace, porque ha juntado lo que le gusta hacer, que es ser rey, con lo que el destino le ha llevado, que es ser rey, y por lo tanto está contentísimo. ¿Le infrautilizan? Pues hombre, teniendo en cuenta las cualidades de este rey, su capacidad de trabajo, su buen sentido común, su sobriedad, hasta en las formas, en contraste con su antecesor, lo cual no es mala cosa que tenga esa sobriedad actualmente, pues sí, la respuesta es, efectivamente, podría ser mucho mejor utilizado si el gobierno quisiera, de una u otra manera, darle una relevancia añadida a la que la propia condición de rey le da, ¿no? ¿Eso ocurre? Pues no siempre. Es evidente que no siempre. Por ejemplo, Eduardo aludía a los cientos de viajes que ha hecho el rey don Juan Carlos a lo largo de su reinado, y bueno, don Felipe ya lleva unos cuantos años, no muchos, pero lleva unos cuantos años en el trono, y ha hecho muy pocos viajes, ha salido muy poco, y eso viene muy condicionado por el gobierno, que es el que estimula, decide, anima, organiza y en ocasiones impone al rey un determinado viaje. Eso pues no se hace. ¿Y eso en qué ha redundado? Pues yo creo que en una pérdida de visibilidad de España en el extranjero, por ejemplo. Creo que es así y es una lástima. Se puede utilizar mejor. Bien, enlazando con esto, ya vamos a ir concluyendo para pasar al debate. Quería preguntarte, Luis, como jurista y experto en la Casa Real y todo lo que has hablado, con este punto de partida que acaba de mencionar Rafa, ¿debe buscar el rey Felipe VI un lugar distinto en este nuevo entorno político y social de crisis y dificultades, siendo más proactivo y determinado dentro del marco constitucional en lugar de esperar las resoluciones del gobierno, o no tiene margen
Yo creo que lo que hace, vista las circunstancias, lo hace bien. Es decir, adoptar en esta circunstancia un papel proactivo podría tener unas consecuencias que redundaran en perjuicio de su jefatura de Estado. Yo creo que en esta circunstancia lo que hace es lo que debe hacer, a mi juicio. Fijaros que importantes fuerzas políticas lo que le achacan importantes es que es partidista y que interviene demasiado y que ha favorecido a unos y a otros. Imaginaros, cuando ha sido a mi juicio exquisito, imaginaros si el menor detalle de mayor activismo político no redundaría en su perjuicio de la jefatura del Estado. Otra cosa es que ciertos sectores de la sociedad, no siguiendo indicaciones del rey, porque cuando estamos hablando de la jefatura del Estado estamos hablando del entramaje institucional que nos gobierna, de lo que nos interesa a todos, adopten una postura más activa diciendo la verdad de las cosas, pero que el rey deba de tener en este momento un papel más activo me parecería extraordinariamente peligroso e inadecuado. Eduardo, ¿quieres añadir algo a esto? Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que tenemos una situación muy delicada, y es que en el gobierno están trufados elementos fogosamente republicanos, antimonárquicos, de tendencias, decirlo suave, de dispersantes de la unidad nacional. La situación es muy difícil para el gobierno y de retruque muy difícil para el rey. Yo efectivamente creo, no sé si es que está poco utilizado o infrautilizado, o es que se le va achicando su campo de juego. No sé si él actúa menos o cada vez le están acortando más el campo de juego. En cualquiera de las dos hipótesis, creo, como ha dicho Rafael, que es muy malo el perjudicar los intereses nacionales por utilizar menos al rey, sobre todo en la vertiente internacional. Bien, muchas gracias. La verdad es que creo que ha sido un debate interesante. Os agradezco mucho que no hayáis rehuido ninguna de las cuestiones planteadas. Y ahora vamos a darle a nuestra audiencia la posibilidad de participar. Si hay algunas preguntas en la sala, vamos a ir tomando nota. El señor Buqueras ha pedido un micrófono, por favor, si se le puede facilitar un micrófono. Gracias. Ignacio Buqueras. Los que intervengan, si os queréis presentaros, lo agradeceremos. Por favor. Felicitaciones a los cuatro miembros de esta mesa, porque considero que habéis hecho una eficaz pedagogía. Lamento que este debate que se ha producido aquí en el Club Financiero Génova no hayan podido presenciar varios millones de españoles que precisan en este aspecto una cercanía a toda esta problemática. Por tanto, mi pregunta sería a los cuatro: ¿qué podría hacer la sociedad civil, ya que la clase política, estamos en manos de una clase política mediocre, siendo suave, para que toda la ciudadanía conociera estos planteamientos en relación con la monarquía que tenemos? Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien se anima a contestar esto? Pues yo sí. ¿Qué se puede hacer? Pues cada uno en su oficio y en su sector. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Pues escribir el libro que he escrito, escribir una tercera en el ABC y decir lo que pienso y razonar. Los suizos quieren venir y que les deslumbre el rey Juan Carlos. Es decir, tomar un papel activo, hacer lo que cada uno puede, esmerarse en su tarea. Yo creo que eso es lo que las sociedades, asociaciones, entidades de carácter colectivo, pues pueden organizar actos como esto. Es decir, decir la verdad, argumentarla y romper con la razón o intentar romper el sentimiento negativo que se está intentando difundir por razones estrictamente de conveniencia política de un sector. ¿Querías tú decir algo? Sí. Yo creo que habría que también intentar
que los medios de comunicación, que tienen una capacidad de difusión de las cosas que aquí no tenemos, contribuyeran de alguna manera a centrar estos temas de una manera más pausada y menos, por decirlo de alguna manera, oportunista, ¿no? Algo menos oportunista, pensando en la audiencia, en lo que nos puede reportar de popularidad. Y cuando uno escucha los comentarios de unos y otros, tertulianos, programas informativos incluso, se queda a veces sorprendido de decir, pero estos señores sabrán lo que están diciendo. Queda uno desconcertado. Pero bueno, pasa, y eso, hombre, sí podría tener corrección, sí podría tener corrección de una manera mucho más eficaz que la multiplicación de actos por parte de la sociedad civil, que al final tienen sus límites inevitables, cosa que no tiene los medios de comunicación. Gracias. ¿Quieres decir algo? Pasamos. Yo creo que se ha dicho todo. Elsa González había pedido la palabra, por favor, aquí. Sí. Un micrófono. Pedirle a Rafael Espotorno un poco de intrahistoria de la abdicación, no sé si será una pregunta inútil, de manera que ahí lo dejo, no digo más. Pero sí me gustaría conocer la opinión de todos los contertulios sobre una cuestión. El rey emérito debería haber pedido, no perdón, pero tal vez disculpas en esta última visita. ¿Qué opinan? ¿Puede contestarlo cualquiera de la mesa? Los tres, si es posible. Se nota que era la presidenta de los periodistas españoles. Bueno, empiezo yo. A ver, don Luis Cazorla. Empiezo yo. Vamos a ver. Yo creo que exigir una descarga de culpabilidad, no. O sea, es distinto decir, no, he sido culpable y yo he hecho, porque eso lo tienen que decir los tribunales y lo tienen que... Pero algún tipo de manifestación relacionada con algo parecido a lo que hizo cuando el problema de Botswana y de los rinocerontes, que fue algo que a mi juicio fue útil, algo convenido en donde se resaltara la necesaria ejemplaridad de la monarquía como pueblo, no hubiera venido mal. Pero esto es una opinión tan personal y probablemente tan carente de conocimientos que lo expongo como algo que la intuición me dice que hubiera sido favorable. No algo de descarga de una culpa, que no hay órgano jurisdiccional que así lo haya dicho, pero sí que permitiera algo parecido a lo que ocurrió con la cacería de Botswana, cuando dijo aquello que no recuerdo bien, pero que todos tenemos a la cabeza. Insisto que esto es una opinión muy personal y que seguro que aquí habrá, la mayoría de las personas a lo mejor piensan que no, pero yo he dicho lo que pienso y lo he razonado. Y además tengo intuición política, sigo estando en el Congreso y sigo estando en las Cortes y sé lo que puede, y esa intuición me da esa opinión. Bien, ¿alguien en la mesa quiere ejercer su libertad de añadir algo? Yo creo, Luis, que no se trata tanto de una petición de perdón que se está pidiendo, como ocurrió en las circunstancias que has mencionado, como una petición de explicaciones, sí, que no es lo mismo. La petición de explicaciones lo que está buscando es arrinconar a la persona en cuestión y decirle lo que es evidente. Oiga, explíquenos usted por qué ha hecho lo que ha hecho. Pues mire, porque lo he hecho. Buscar, y mucho menos cuando eso tiene su origen en el propio gobierno. La portavoz del gobierno, en repetidas ocasiones, ha dicho que entiende que el rey, Juan Carlos, debe dar explicaciones. Explicaciones
solo se pueden entender como un intento de considerar culpable a quien los tribunales o la Fiscalía ha declarado inocente. Y eso es una barbaridad, y más si se hace con un señor que, repito, lo he dicho varias veces, ha sido 39 años rey de España. Y Elsa, tu pregunta sobre la abdicación, la intrahistoria de la abdicación está contada, está contada en repetidas ocasiones, con mayor o menor acierto, pero afinarla mucho más tampoco nos va a llevar mucho más lejos de lo que ya se ha dicho, ¿no? Simplemente se hizo y punto. Bien, como hay muchas preguntas, gracias, voy a pasar a la siguiente. Frutos Moreno. Buenas tardes. ¿Está abierto? Sí. ¿Sí, no? Sí, te oímos. En primer lugar, felicitar lógicamente a la mesa, que es brillante, empezando por el presidente, y para mí todos tenéis un 10, o sea que no es un 6, como estoy diciendo. Yo voy a una cuestión. Yo, posiblemente por deformación, yo me dedico a la publicidad y tengo que decir que el viaje que ha hecho el rey emérito en este momento ha sido un éxito. ¿Ha sido un, perdón? Un éxito. Ya. Es decir, a veces cuando tienes un problema, tienes que hacer un área test. Yo creo que si al final tú negocias, como decía Rafael, un viaje como tenía que haber sido negociado con el gobierno, con todas las instituciones para que viniese de una forma como tenía que venir el rey, hubiese sido problemático, porque al final lo hubiésemos encontrado seguramente en el aeropuerto Baraja con manifestaciones de algunos en contra y con pancartas. Y yo creo que de esta forma el rey ha venido, ha recibido un apoyo increíble y creo que han levantado un sentimiento para que ahora, posiblemente si el próximo viaje sea mucho más normal, todos nos sintamos con la fuerza de apoyarlo sin ningún tipo de complejos. Y creo que ha dado mucho valor a la marca monárquica este momento. Y es mi punto de vista, ¿eh? Y en cuanto a las explicaciones, de verdad, yo coincido con Rafael. En un momento que hay una polémica de ese tipo, tú no puedes explicar lo que no es explicable. La foto de Botswana era una foto evidente y era un tema, yo creo, que mucho más liviano que lo que tendría que meterse el rey en esta explicación. Es mi punto de vista. Bien, muchas gracias, Frutos. Javier Vega de Suane. No se oye. No se oye. No se oye. Pega la boca un poco. Sí, ahora se oye, ¿no? Gracias. Que muchas gracias. Yo creo que todos hemos disfrutado de lo que hemos escuchado. Yo querría añadir una cosa que me parece que es importantísima, que ha aportado el rey Juan Carlos, ¿no? Que es un activo fundamental. Y es que nos devolvió la reputación internacional y la autoestima, que yo creo que ha sido esencial para el éxito que ha tenido este país. Porque antes no teníamos la autoestima, ¿no? Yo creo que la estamos perdiendo de nuevo por muchas cosas que estamos viendo que están pasando, ¿no? Porque es verdad lo que tú decías, Eduardo, que nunca España ha estado mejor. Pero en este momento estamos en cierto declive porque la calidad institucional está deteriorándose de forma muy preocupante, ¿no? Con todo lo que nos ha costado edificar este entramado institucional. Pero bueno, dicho esto, también yo quería hacer una observación que me parece interesante, ¿no? Hablamos de los cambios constitucionales y evidentemente ese cambio, ese artículo, nadie duda que hay que cambiarlo, ¿eh? Porque lógicamente no debe de haber prelación entre el hombre sobre la mujer, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en la Constitución del 78 hubiera habido ese artículo que es razonable? Nos hubiéramos perdido al rey Felipe, ¿eh? Sí, sí. Y tendríamos seguramente una situación muchísimo más complicada de la que tenemos ahora, que es complicada. Sí. Pero gracias al rey sereno, al rey prudente, al rey que se traga un sapo con enorme dignidad, si no tuviéramos ese rey, ¿qué sería de nosotros, no? Y eso fue gracias a este fallo constitucional del 78 que ahora queremos corregir, que es evidentemente hay que corregirlo, y que evidentemente doña Leonor tiene una pinta fantástica, ¿no? Pero bueno, y además no tenemos ese problema porque tenemos señoras. Pero en fin, que simplemente hago la observación porque muchas veces lo que parece que es bueno pues resulta malo y lo contrario, ¿no?
lo que es evidentemente malo, pues termina siendo fenomenal. Otra cosa que quería decir también, porque hay muchas críticas al monarca actual, a don Felipe VI, sobre cómo la casa está gestionando la situación de su padre, que antes vosotros decíais que es verdad, es desgarrador para un hijo, pues tener que... Terrible. Pero claro, yo creo que es una vez más don Felipe VI, que tenemos la fortuna de tenerlo como rey, lo que hace es defender la corona, defender, defender su deber, a pesar de que personalmente sea terrible, ¿no? Que por cierto, fue lo mismo que hizo don Juan Carlos cuando le tocó. Sí. Don Juan Carlos cuando le tocó hizo exactamente lo mismo. Cumplió su obligación, con independencia de que el pobre don Juan, a quien todos queríamos mucho, las pasó también canutas, ¿no? Y finalmente, una sugerencia, siguiendo lo que antes decía Ignacio. Oye, esto ha sido un ensayo estupendo. ¿Por qué no vais a una televisión que tenga suficiente audiencia y les proponéis montar este debate para que lo oigan millones de españoles? Yo creo que después de este ensayo es un producto muy interesante que podría tener muchísimo éxito. Seguro que tendríais unos cuantos sponsores dispuestos a patrocinar ese debate. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien quiere... Son consideraciones muy oportunas y... Gracias por los elogios. Sí, estáis personas que tenéis suficientes contactos para montar ese tema. Bueno. ¿Hacerlo? No sé. No se lo diga dos veces a Aldo, que lo organiza. Luego te diré mi opinión sobre eso. No se lo diga dos veces. Bueno, gracias. Gracias, Javier. María Cristina Castro, por favor. Perdón, luego voy a llegar ahí. Hay dos pedidas antes. María Cristina Castro, la señora Galvani también y después. Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar. No va, ¿verdad? No, no se te oye. A ver, ¿ahora? Ahora. Sí, acérquese. Perfecto. Vamos a ver cómo al comienzo de esta... Más cerca, por favor. Sí, estupendo ecológico que hemos presenciado. Han dicho que aquí se venía a decir todo lo que puede ser siempre correcto, sí, pero a lo mejor no políticamente correcto. Yo hay una cosa que me queda y es la calle. Y en la calle, ahora que he escuchado con mucha atención el cuidado que tiene la Casa del Rey en no hacer, en no decir, en no por cuidado, yo no sé si eso está llevando a que por tener tanto cuidado en la calle, la mayoría, cuando uno habla con las personas, dice, ¿y para qué nos sirve el rey? ¿Para qué queremos una monarquía? Evidentemente no están formados, ni probablemente leen, ni se instruyen. Pero yo creo que habría que utilizar un lenguaje más para atraer a la gente, no sé de qué manera. Pero como ha dicho el señor Ostese, en las preocupaciones de los españoles está en el puesto 18 la monarquía. Y eso también se puede interpretar como indiferencia. Es peligroso, porque ahí tenemos un gobierno que está deseando establecer el referéndum, monarquía sí o no, república sí o no. Entonces creo que todos estos foros son muy interesantes, pero habría que hacer algo para que fuera más del pueblo, nunca mejor dicho, más de la calle. Yo no sé qué piensan ustedes y cómo se podría hacer, porque, bueno, ya vemos que tenemos un presidente que si él pudiera ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y esto, pues también le encantaría ser el jefe de Estado. Y esto es peligroso, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien quiere... Sí, Rafael. Sí. Yo creo que uno de los efectos perversos de esta política que se practica con la Casa del Rey por parte del gobierno es un efecto perverso que puede conducir a algo que para mí es muy peligroso, que es la irrelevancia. Es decir, si la monarquía resulta irrelevante porque hace tan poco, que no hace más que ser representante de determinados actos públicos tasados por el gobierno, viaja poco, se mueve poco por el mundo. Al final surge la pregunta en el ciudadano de a pie, bueno, ¿y esto para qué?
y esta cosa tan española, ¿no? Nosotros le pagamos y todo lo que le estamos pagando con nuestro dinero. Bueno, entre paréntesis, la monarquía española es la más barata del mundo, ¿eh? Sí, sí. Con diferencia. Pero bueno, dicho eso, es cierto que ese problema existe. El progresivo arrinconamiento de la corona en la irrelevancia. Eso, el único que lo puede corregir es el gobierno. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. La monarquía sin el sostén del poder político gobernante y en la oposición, sin el sostén de las fuerzas políticas, tiene muy frágil vida, muy poca defensa y le puede pasar que al final, de tanta prudencia y por tener tanto cuidado para no extralimitarse en nada y no recibir un pequeño golpecito en la cabeza por parte del gobierno, acaba uno efectivamente siendo irrelevante. Y eso es el principio del fin. Bien, muchas gracias. Señora Galvani, por favor. Presidente, ¿pero está abierto? Sí, está abierto. Pegado a la boca mejor. Perfecto. Primero, gracias por el encuentro. Creo que fue el mejor encuentro que he asistido en muchos años. Muy interesante, importante, muy importante. Y después una pregunta sobre las relaciones entre el jefe del Estado y el jefe de gobierno, que se trata de gobernar por reales decretos. Es decir, y la limitación que tiene el rey de obligación de firmar reales decretos que a veces luego resultan ser inconstitucionales. Estoy hablando quizás de algunos indultos, por ejemplo. Y la manera de resolver un tema que es candente, que está allí, y que hoy hay un gobierno, mañana puede ser otro, pero que el tema está. Gobernar por reales decretos, el rey tiene que firmar esos reales decretos, que a veces son inconstitucionales y a veces son peligrosos. Gracias. Bueno, lo va a contestar Luis Cazorla porque en su libro lo trata eso, sí, de una manera muy clara, ampliamente. Vamos a ver, en nuestro sistema constitucional, la sanción del rey no es el ejercicio de un juicio. El rey ejerce una potestad reglada, es decir, cuando sanciona el rey no es que preste su conformidad, culmina un proceso que formalmente acaba la jefatura del Estado, pero no es la emisión de un juicio de valor sobre la constitucionalidad o no. Los constitucionalistas se plantean en qué supuestos extremos podría negar la sanción y la mayoría no encuentra ninguno. Algunos dicen que los supuestos muy burdos de incumplimiento del procedimiento, por ejemplo, que le pasaran a sancionar una ley diciendo que era una ley y supiera que no había pasado por el Congreso. Pero son casos extremos. O sea, ahí el papel del rey es un papel simbólico como jefe del Estado que en un Estado democrático culmina un proceso. Por tanto, no se le puede atribuir que ejerza un juicio de valor sobre el contenido. Siempre se pone como ejemplo el caso de Balduino, que con la ley del aborto, en una triquiñuela constitucional que no valdría en España, durante unas horas abdicó y después recobró la corona. Pero eso es muy importante porque hace unos meses, todavía en un asunto políticamente muy discutible, algún medio y algún político de los que defienden la monarquía, cuidado con los defensores de la monarquía, algunos son los peores enemigos de ella, eso también decía, es que el rey no debe sancionar esa ley o ese tal, porque, pero hombre, por favor, no le pongas al rey en esa situación cuando su papel es meramente simbólico de culminación como jefe del Estado de un procedimiento. No sé si contesto a tu pregunta, porque es que no te he oído bien. No, perdón, creo que ha quedado claro. La señora Galvani desea una cosa que constitucionalmente no es posible y, bueno, pues no se puede arreglar salvo que se cambie la Constitución. ¿Vale? Por favor, ¿se puede identificar? Sí. Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Fernández, he sido analista de defensa
y quiero este debate que se está teniendo encardinarlo en el escenario en el cual estamos y que va a afectar a nuestras sociedades a un posible cambio de orden internacional, y me estoy refiriendo a tres factores. Uno, y he estado muy atenta esta mañana en la cumbre del 40 aniversario de la OTAN y he escuchado atentamente las declaraciones de su majestad el rey, y le he visto, porque me fijo mucho a nivel psicológico en los gestos, le he visto bastante preocupado porque en los escenarios, repito, pueden ser un ataque nuclear a Europa, algún país o varios países de la Unión Europea, la situación económica como consecuencia de la hambruna y los problemas del gas, y por último en España también los temas de la inmigración descontrolada con terrorismo. Y esos tres factores, con independencia de que en las próximas elecciones el Frente Popular continúe. La respuesta que dé su majestad el rey a estos asuntos puede variar el concepto de la monarquía tal y como lo conocemos, y también el de su sucesora Leonor. Reine o no reine, será una mujer de una gran importancia por su inteligencia y preparación para el mundo. Muchas gracias y atentos a lo que viene, porque todo va muy rápido. Bueno, gracias. Eduardo, ¿quieres contestar tú a esto? No, sin más. Bueno, era una consideración, no sé si alguien quiere... Suponemos que su majestad... Es una descripción bastante, es una descripción buena de la situación, efectivamente, pero yo no veo la pregunta. ¿Qué puede hacer el rey ahí? Pues, salvo irse a matar a Putin, no le veo otra opción. No sugieras tal cosa, no sugieras tal cosa, que te lo toman textualmente. Y te llamarán. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Perdón. Por aquí. Soy Gonzalo del Castillo, vengo invitado por Nuria. Primera vez que vengo a un acto. En primer lugar, agradecerles el nivel y el acto es para mí un orgullo. Mi pregunta se va a retrotraer en el tiempo, al año 17, a la intervención del rey con el fallido golpe de Estado en Cataluña. Si les pareció una intervención apropiada, si se demoró en el tiempo, si no, me gustaría mucho saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, yo hace ahora un mes y medio, cosa así, en El Mundo, en una entrevista sobre el libro, me preguntaban sobre esto y yo contesté lo que les voy a decir. Yo creo que en un momento muy difícil el rey hizo lo que tenía que hacer, a pesar del coste que supuso para él. Ahora da tu opinión. Yo digo lo que está escrito, lo que dicen. Yo creo que fue una actuación absolutamente indispensable. Quizá un poquito retardada en el tiempo. Yo no le doy tanta importancia al... Lo he dicho antes, al coro de los grillos que cantan a la luna. Hoy nos hemos acordado otra vez más del papel del rey Juan Carlos en el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero del 81. Yo creo que tiene una importancia paralela la actuación del rey en la sedición separatista del 17. De manera que para mí no solo me parece una actuación impecable e imprescindible, sino que me parece que en el futuro se recordará como el principal elemento estatal en oponerse frontalmente a la sedición separatista. Señor Fernández de Santillán, por favor. Hola, buenas tardes. La verdad es que es una gozada estar aquí y escuchar a gente que sabe tanto. A mí me gustaría preguntarles tres cosas muy concretas. Una, el papel de don Juan. Y porque sobre todo al principio se hablaba de esas cuatro, decía don Rafael, digamos irregularidades en la llegada al trono de don Juan Carlos. Y una cuestión es cómo su padre, don Juan, él le concede los derechos dinásticos y por tanto la plena legitimidad de la casa para reinar, que algunas veces parece que esto se nos olvida y hay gente que lo cuestiona, simplemente recordando solamente que es el heredero del franquismo cuando tiene toda la legitimidad de la casa de los Borbones. Segundo, por el papel de las reinas, que no se ha hablado,
A mí me gustaría saber qué piensan del papel que ha hecho doña Sofía y cuál está haciendo doña, y qué está haciendo doña Leticia. ¿Hasta qué punto son trascendentes o no sus actuaciones, sus acciones, sus omisiones o sus silencios? Y la tercera cuestión, que me preocupa más, es la demagogia de aquellos que contraponen a veces la institución monárquica no con la república, sino con la democracia. Y se olvidan que países muy avanzados de Europa son plenamente democráticos. Nadie cuestionaría la democracia del Reino Unido, de Bélgica, de Holanda, de Suecia, de Finlandia, etcétera. Sin embargo, no se habla tanto, ¿eh? Y me parece que esto es bueno recordarlo y me gustaría saber su opinión, si aquí hay una cuestión interesada simplemente para desprestigiar, ¿eh?, en base a un argumento puramente falaz, la propia institución. Gracias. ¿Tú? Sí, Rafa. La verdad es que en política se dicen muchas tontadas y una de estas tontadas insigne es efectivamente equiparar monarquía con antidemocracia. Es una barbaridad que además se desautoriza por sí sola, no hace falta grandes argumentaciones. Respecto al tema de don Juan, no cabe duda que de las, digamos, tres legitimidades que puede tener y que debe tener un monarca, la legitimidad histórica, la legitimidad normativa y la legitimidad de ejercicio, la histórica la tiene claramente por el hecho de que don Juan renunció a sus derechos históricos en favor de don Juan Carlos. Hay que decir una cosa, y que además el propio rey don Juan Carlos creo que no reveló ningún secreto. Don Juan Carlos lo ha dicho en repetidas ocasiones, que se sintió muy disgustado con la forma en que se hizo, teniendo en cuenta la trascendencia indiscutible que tuvo ese acto, que se hizo en petit comité, en Zarzuela, con muy poca publicidad. Y yo le he oído a don Juan Carlos decir en repetidas ocasiones, si lo tuviera que hacer ahora, lo haría en el Palacio Real y con la mayor solemnidad. Era consciente, por tanto, de la importancia que tenía ese gesto, ¿no? Y respecto de las reinas, pues mire, yo prefiero no... Las dos me parecen estupendas, pero yo siempre me he sentido muy ofendido por el hecho de que la Constitución habla de la reina como la mujer del rey y del consorte de la reina, no del rey, con lo cual es una curiosa discriminación hacia nosotros los hombres, una más. Bien, gracias. Hay dos últimas preguntas y vamos a ir concluyendo. Sí, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, soy Carlos Orduña. Enhorabuena a todos los ponentes, sobre todo por el nivel intelectual, que efectivamente, como decía un asistente, no se ve en televisión y es difícil ver. Mi pregunta era fundamentalmente para Luis Cazorla sobre el tema de la inviolabilidad de los... Perdón, ¿no se me oye? Nos felicitaba a la mesa por el gran nivel intelectual que no se ve en televisión, por desgracia. Mi pregunta era sobre el tema de la inviolabilidad de los actos privados, si sabe si en derecho comparado esta inviolabilidad incluye los actos privados. Creo que, por ejemplo, en Gran Bretaña no los incluye. ¿Es así en derecho comparado con otros países europeos de nuestro entorno? Sí, gracias, Carlos. Un momento antes de que contestes, quería Eduardo apostillar algo que ha dicho Rafa. A mí me parece, no es en relación con los don Juan o doña Leticia o doña Sofía, sino en relación con esa contraposición absolutamente gratuita entre democracia y monarquía. Cuando la verdad es la que usted ha dicho, la verdad es que de las 10 mejores democracias que hay hoy en el planeta, 7 son monarquías. Precisamente ahora, igual que hemos hablado antes de Concordia Real Española, que es un intento de la sociedad civil, cuando se habla de qué hace la sociedad civil lo que se manifiesta es siempre plural, una miríada de intentos. Acaba de nacer una institución que se llama REMCO, Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, con la finalidad, desde una perspectiva académica, de demostrar la falacia de esa incompatibilidad entre monarquía y democracia. Gracias. Por favor, Luis.
No, no puedo hablar con mucha precisión de cada uno de los regímenes de la inviolabilidad, porque no lo traté específicamente. Recuerdo que hay de todo, es decir, que hay de todo. Inviolabilidad absoluta, inviolabilidad limitada. La tendencia es la inviolabilidad absoluta, porque suelen ser reglas arrastradas, impropias, a mi juicio, del momento actual. Pero yo creo que sobre este punto, que yo ya he adelantado mi opinión, que con la Constitución en la mano es la inviolabilidad absoluta, pero que este sería un punto discutible junto al de varón-hembra de limitar hasta dónde esa inviolabilidad. Yo creo que en la sociedad contemporánea, si eso se plantea, una cosa es que históricamente se arrastre una norma y otra cosa es que se plantee de cara en un momento determinado, por razones políticas, morales y de evolución de la sociedad, a mi juicio, que es muy limitado, es indefendible la inviolabilidad absoluta en todo. Muy bien, muchas gracias. Hay una última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Soy periodista Pilar Santos, del Periódico de Cataluña. Por seguir con el tema de la inviolabilidad, usted ha dejado muy clara su posición en su introducción y ahora sí. Me gustaría saber la opinión del señor Serra y del señor Espotorno sobre si el rey Felipe tendría que dar un paso al frente y dejar claro que quiere que se reforme la Constitución o, como algunos ministros, consideran que se pueda reformar la ley orgánica, una ley orgánica de aforamientos, y que él pueda renunciar a iniciativa propia de esa parte de inviolabilidad para los actos privados. Y en segundo lugar, recuerdo hace más de 11 años, señor Espotorno, cuando nos reunió a varios periodistas en la Zarzuela, es una cosa pública, para comentar las actividades de Iñaki Urdangarín. En aquellos días estaba explotando todo el caso NOS, y usted calificó aquella actitud del señor Urdangarín como un comportamiento poco ejemplar. En aquella reunión nos comunicó que el señor Urdangarín dejaría de participar en la agenda oficial de la familia real. Querría saber si ahora se atrevería a calificar de alguna manera todas las informaciones que han salido sobre la fortuna oculta de don Juan Carlos I y cómo puede defenderse Felipe VI, porque en aquel momento sabemos lo que hizo Juan Carlos, que es dejar a Iñaki Urdangarín fuera de la agenda, pero ahora consideran que la monarquía es una institución indefensa, las limitaciones de la Constitución están muy claras, pero es que ahora se está defendiendo de fuego amigo. ¿Qué puede hacer Felipe VI para defenderse de ese fuego amigo? Gracias. Bueno, antes de contestar, le voy a decir una cosa. En estas reuniones no se invita a la prensa y, por lo tanto, usted se ha identificado como tal y, como tal, le vamos a contestar porque usted se ha identificado, ¿de acuerdo? Pero esta es una reunión donde la prensa no está convocada, ¿de acuerdo? He sido invitada por uno de los... Bien, bien, sí, me parece muy bien y por eso le vamos a contestar, porque usted ha tenido la deferencia de identificarse, ¿vale? Ya me he despistado respecto de la pregunta de este comentario. Sí, yo aparte, no. Una manera más, el activismo constitucional del rey. Sí. Aunque sea en ese punto. Vamos a ver, yo en este momento soy un modesto jubilado, por lo tanto puedo opinar lo que quiera. Cuando se produjo aquella escena que usted recuerda, efectivamente yo, en una reunión regular que tenía con los medios de comunicación cada X tiempo, con bastante frecuencia, les iba informando de cosas que ocurrían en la casa, de propuestas, de ideas, de programas, de agenda de los reyes y demás. Me preguntaron por esto. Es necesario, para entender lo que dije, verlo en el contexto en que lo dije. Si usted recuerda, estuvo presente en esa sesión, yo hice un largo exordio sobre la importancia de la legitimidad y de la ejemplaridad para la monarquía. Y en ese contexto contesté a una pregunta envenenada que se me dirigió amablemente, diciendo: sí, yo creo que en ese contexto lo que sabemos hasta ahora de la conducta de Iñaki Urdangarín no me parece especialmente ejemplar.
nada más. Ahora no tengo nada que opinar, ni sobre si me parece bien o mal lo que hace o lo que hizo o lo que hará Iñaki Urdangarín, ni lo que hace, hizo o hará el rey don Juan Carlos. Muy bien. Bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de una larga sesión. Les agradecemos mucho que hayan tenido la paciencia de mantenerse aquí hasta el último momento. Agradecemos la presencia, los comentarios, las preguntas, los elogios y las críticas, también con mucho gusto las aceptaremos. Y concluyo con tres mensajes que no me gustaría dejar en el aire. Primero, esta es una expresión de una sociedad civil comprometida que se reúne aquí y que intercambia, que opina y que debate. Y creo que es lo que debemos hacer. No ha sido fácil llegar hasta aquí, aunque parezca una reunión sencilla, porque todos hemos recibido comentarios, indicaciones, sugerencias de no lo hagas, no invitas a este, aquel no debe venir. Bueno, aquí hemos venido, no ha sucedido nada, al contrario, creo que ha sido un debate edificante. Se ha retransmitido por streaming y, por lo tanto, todo ciudadano español o de fuera de España que quiera verlo lo puede descargar de YouTube en cualquier momento, de fin de semana, en su casa, cuando quiera, en el canal de la Fundación Independiente, ahí está y ahí quedará para quien quiera consultarlo, ¿no? Yo diría que, al final, las conclusiones que yo saco de este debate son que la monarquía sigue siendo un activo importante para nuestro país y para muchos de los países más democráticos del mundo y como tal, hay que defenderla y preservarla. En segundo lugar, creo que al rey Juan Carlos hay que medirle por el saldo medio, como todo ciudadano, como todo ser humano querría que se hiciera cuando se revisara su vida y no por un momento puntual, estelar o de decaimiento. Y, por último, creo que tenemos un rey extraordinario en Felipe VI, que es uno de los grandes activos de nuestra democracia y de nuestro país. Y, por lo tanto, bien merece que la sociedad civil se movilice, como hemos hecho hoy modestamente, para debatir y crearnos ideas y estímulos para intentar colaborar de la mejor manera posible, ¿no? Termino con un comentario que no me puedo callar, y es que últimamente está mal visto que haya mesas como esta donde haya cuatro hombres. Pero créanme que si la historia hubiera puesto al secretario general y jefe de la casa más largo de toda la historia de la monarquía, como el señor Espotorno, en una mujer, o al único ministro que ha sido miembro de dos gobiernos en una mujer, o a la única persona que ha escrito tres libros sobre la Casa Real en los últimos seis meses y ha sido ocho años secretario general del Congreso de los Diputados con varios gobiernos diferentes, si hubieran sido mujeres hubieran estado sentadas aquí y con muchísimo gusto. Y por último, decirles y anunciarles que el día 29 de junio tendremos otra tribuna, muy interesante, siempre suelo anunciar la siguiente actividad de la Fundación Independiente, con Antonio Abril, que es el presidente del Consejo de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, fue secretario general de Inditex, es el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, un gran personaje, abogado del Estado. Él está enfrentando ahora una cuestión muy delicada, que es la ley de reforma universitaria. Todo el mundo hablamos de la educación, todos decimos que es lo más importante y efectivamente lo es, pero la verdad es que nos movilizamos poco, lo entendemos menos y yo les invito a participar encarecidamente en esta tribuna del próximo día 29 al mediodía, que será también aquí y que promete ser también muy interesante. Sin más que muchísimas gracias a todos, sobre todo a los ponentes por haber tenido el valor de venir y a todos ustedes por haber estado aquí. Muchas gracias.